Qué nostalgia, güey. Todos bienvenidos. Qué buena intro. Logramos repetirlo. Ay, este juego, maritos. Bienvenidos al primer episodio de Diddy Kong Racing. Este juegazo de Nintendo 64, traído por el hermoso Rare. Un momento de silencio para Rare, porque ya no está con nosotros, ¿verdad? Pero nos dejó una buena joya en sus momentos, y es la serie que va a estar en el canal, por lo menos en estos tiempos, en lo que vamos sacando. Ay, es que ya tengo ganas, tengo ganas. Mira, ¿sabes qué? Vamos a presionar a Star porque no quiero mucho spoiler, ¿eh? Bueno, para no darle mucho spoiler. Aunque creo que, a ver, no sé si habrá gente todavía que no conozca este juego. De ser el caso, gente, se los recomiendo muchísimo. Denle una oportunidad, que este juego de carreras podrá ser desafiante, pero es muy entretenido, honestamente. Ok, el plan para esta serie, voy a tratarlo tal cual como lo que es el modo aventura. Voy a estar sacando, obviamente, pues todos los coleccionables. Voy a tratar de sacar, pues obviamente, las pistas, los jefes, los minijuegos. Y sí, en cierto modo, me duele un poquito. Voy a tratar de sacar el 100%. A ver, aguanten, tampoco es para tanto. Sí, yo sé que el juego de por sí es complicado y sacar el 100% también lo es aún más, pero voy a intentarlo por lo menos. Y luego el plan que tengo para esta serie, con, como vemos, hay 8 personajes. Trato de darle para la derecha, pero por alguna razón me hacen el sonidito de, pues bueno. A ver, el detalle aquí con los personajes es que obviamente dependiendo a quién elijas tiene más velocidad o menos velocidad, dependiendo del vehículo. Porque en este juego tenemos 3 vehículos: lo que es el kart, lo que es, por así decirlo, el salvavidas, o como yo le decía, la lancha. Y también tenemos la avioneta. Honestamente, yo con quienes he jugado es con Diddy Kong, con Tip Tup y con Pipsy, que es mi favorita. Pero no sé, probablemente haga un experimento en esta serie. Yo creo que voy a ir primero con Diddy. Voy a ir primero con Diddy, como porque pues Diddy Kong Racing, digo, tiene que aparecer en algún momento, ¿no? Así que vamos a crear un nuevo archivo. Ándale. Y quiero la G. Ahí estamos, perfecto. ¿SP será especial? Ok, bueno. Bueno, pues está bien. A lo mejor era SP de Space o algo así, no estoy muy seguro, honestamente. Ay, ya está. ¿Qué ganas tengo de empezar, güey? ¿Qué ganas tengo de empezar? A la madre, ya. Mucha luz. No. Y aquí tenemos a nuestro compañero principal. El baby. The baby. Hello there. Soy el genio de la isla. Estoy aquí para ayudarte. Buena suerte. ¿De qué? No tengo ni idea. Simplemente
Te voy a ayudar. Buena suerte. ¿Ayudarme a qué, güey? Sí, esto es algo raro de este juego, que no te explican en sí la historia. De hecho, no sé si hay en sí una historia que contar, pero de todas maneras el juego es entretenido. Ok, como pueden ver durante, o sea, conforme vayamos viendo la serie, vamos a ver como que cierto progreso también a... ¿Te callas? Gracias. Conforme vayamos avanzando en la serie, pues el layout va a estarnos demostrando como que el progreso que vamos llevando, así para que la gente, pues, que no conozca el juego, pues así pueda ver como de que, hey, ¿cómo ya consiguió estos y yo no he podido? Ah, pues, para que puedan ir viendo que, en qué parte pueden ir consiguiendo las cosas que les falta. Ok, para empezar, carnal. Hello, friend. Hello, friend. Hola, amigo. Ok. Me encanta cómo hablan aquí porque con estos juegos, aquí van a ver... Van a ver un montón de curiosidades, un montón de referencias y el montón de mil explicaciones que tengo que dar de muchas cosas que han pasado en el canal, porque aquí pasaron muchas cosas cuando era niño. Ok, primero que nada, gracias por el avión. A ver qué dice ahí. Can I help you? ¿Qué? Ok, aquí dice select your vehicle. Pero yo de niño escuchaba Senecho Vico. ¿Qué dijo? Yo sé que no significa nada, pero era lo que escuchaba yo. No entiendo qué dice ella lo último. Pero bueno, muchas gracias por la ayuda. Lo que necesito es este avión para conseguir algunos de los globitos que están en la isla principal, que son estos dos. Y de hecho hay un tercero que está al otro lado. Si nosotros cruzamos la zona de hielo, nos vamos por toda la pista de la cascada río y nos vamos por esta zona, vamos a encontrar el tercer globito. Perfecto. Ahora, honestamente, el cuarto globo no me acuerdo dónde estaba. Me suena que estaba en la cascada, güey. Vamos a buscarlo porque, les soy honesto, no me acuerdo muy bien del juego. Estoy haciendo todo esto de memoria, señores. Estoy haciendo todo de memoria. Bueno, aquí no podemos entrar, obviamente, porque nos piden 16 globos, entonces no podemos. Pero, señora, ¿aquí en qué parte era? Porque yo me acuerdo que en la cascada había otro, ¿no? ¿O estoy loco? Bueno, tendré que investigarlo porque honestamente no me acuerdo mucho. O sea, solamente me acuerdo de esos primeros tres que siempre me quedaron en la memoria. Es como de... Desde niño me sé de esa localidad, pero bueno. Vamos entonces a empezar con el primer nivel, o la primer zona, la primer área, como le quieran decir. ¡Bienvenidos a Dino Domain! Así es, señores. Ok, ok, la cosa está sencilla y a la vez complicada. Tenemos cuatro pistas. Hay que completarlas, obviamente. Hay que ganar en primer lugar para, pues, conseguir los globos dorados. Aquí no nos permiten el segundo lugar ni tercer lugar. Simplemente tiene que ser primer lugar de a fuerza. Eso sí, en cada zona, en un nivel, va a haber oculto una llave. Y aparte, una vez que venzamos al jefe que está ahí escondido, nos va a mandar de nuevo a las cuatro pistas para conseguir no nada más el primer lugar, sino también unas monedas. Una vez que consigamos las monedas, vamos a volver con el jefe y ya estará terminado en sí la zona. Ya tendremos terminada la zona. Entonces ya podríamos salir o conseguir el último coleccionable, que es el trofeo, que también lo tenemos aquí abajito. Ah, la lista de coleccionables es un tanto extenso y dependiendo obviamente de la zona, pues la complicidad se va manejando todavía más fuerte. Pero bueno, vamos entonces con la primera pista. Ancient Lake. Y por favor, señores, escuchen tremendo temazo que tenemos en este juego. Sí, para los que creían que Miss Sinfonía se había inventado su propio tutorial, pues digo, su propio tutorial, what the fuck, su propio soundtrack, no, viene de aquí las rolas. Por cierto, ya agarramos la primera llave, así que pues ya podemos ir eliminando eso del layout. Y bueno, a ver, detalles que explicar. Para acelerar con el propulsor es igual que en Mario Kart. Es absolutamente igual que en Mario Kart. Los ítems. Tenemos 5 tipos de globos. Tenemos el azul, que es el que estoy colectando ahorita. Y mientras más los acumules, más potente se vuelve el ítem. El azul es el propulsor. O sea que mientras más globos agarres, más fuerte es el propulsor. O sea, este. Pero si agarras un propulsor, ya sea del suelo o de los globos, y dejas de acelerar y usas el ítem, se hace mucho más veloz de lo que normalmente sería. Entonces,
conviene bastante hacer ese truquillo para adelantarte lo más rápido posible. ¿Estamos? De hecho, se nota cuando es más veloz porque la llama es verde, pues. Así que es la mejor manera de saber si lo hiciste bien. Demasiado sencillo. Es la primera carrera podría decirse que es el tutorial. Porque no te explica nada en realidad. Pero hay más detalles que hay que explicar de los niveles y lo iremos hablando poco a poco. Ok, tenemos nuestro primer globo y ahí está la llave. Ay, esa rola, güey. Ok. Ay, hermanita, en serio, todo el soundtrack de este juego es buenísimo. Ok, vamos con el segundo nivel y sigamos explicando detallitos de acá. Ok, vamos a Fossil Canyon. Ahí está, ok. Honestamente no sé cómo funcionan los tiempos para hacer una mejor aceleración al inicio. Pero bueno, los globos verdes, como pueden ver, nos dan otro ítem. Los globos verdes vendrían siendo el equivalente a los plátanos de Mario Kart 64. Nada más que, como les digo, mientras más agarren, pues el ítem se vuelve más potente. El primero es un aceite que simula lo que es el plátano en Mario Kart. Este podría ser como que cuando dejas un caparazón en la pista. Y esta burbuja, bueno, otro detalle que tengo que explicar. La burbuja lo que hace es que lo mantiene encerrado por unos 3 segundos, creo. Entonces es bastante útil porque lo retrasa demasiado. Y cuidado, porque si van a acumular globos y si agarran uno distinto, les interrumpe el combo y se reinicia de cero. Así que tengan mucho cuidado con ese. Luego el rojo es para los ataques. Es el equivalente a los caparazones de Mario Kart. Nada más que el primero es como un caparazón verde. Tú lo disparas y va derechito. Cuando agarras dos globos se vuelve como un caparazón rojo. Va a perseguir al enemigo. Y cuando agarras tres globos es como si tuvieras tres caparazones verdes. Pero en este caso no son tres, son 10. Entonces son bastantes municiones para defenderte. Y bueno, luego voy a ir explicando los demás globos. Los plátanos, honestamente no recuerdo muy bien. Pero creo que si juntas 10 plátanos aumenta un poco tu velocidad. Creo. Ojito en el creo porque no estoy muy seguro. Honestamente yo no fui mucho de agarrar esto, las bananas. Cuidadísimo, esta es una muy buena trampa, ponerlo en rampas y todo ese tipo de cosas es una muy buena manera de trolear a los rivales, así que cuidadito con eso. Ok, bastante sencillo de momento, bastante sencillo, pero conforme vayamos avanzando, créanme, nos va a doler más. Ok, vamos con Jungle Falls, que la verdad tiene de mis uno de mis soundtracks favoritos, así que por favor escuchen con atención, por favor, hermanitos, aprecien esta obra de arte. Qué buena rola, güey. Qué buena rola, güey. En todo el juego vamos a tener muy buenas rolas, así que de eso no vamos a preocupar. Ok, aquí de hecho estamos viendo ya nuevos globos como pudieron ver anteriormente en la primera vuelta. Tenemos dos globos, uno que está en la parte de arriba y otro que está en la parte de abajo. Estos globos es un escudo. Si tú acumulas el escudo, obviamente te va a proteger por más tiempo. Pero mientras más tiempo te dure el escudo también, o sea, bueno, no mientras más tiempo te dure. Más bien, o sea, el primer escudo te dura un poquito, pero aparte daña al enemigo pues, como un empujón. Si acumulas dos, ya es como si le tiraras un misil. Y si acumulas tres, aunque no te toquen, con que estén cerquita de ti, los daña. Entonces, sí es bastante potente. Y el globito ese arcoíris es un imán. Ya les explicaré qué hace más adelante. Pero bueno, ya tenemos tres carreras terminadas así de rápido, señores. Así de fácil. O sea, pareciera que el juego es sencillo. Te lo pintan así, pero no. Créanme, manito. Más adelante vamos a sufrir. Ustedes y yo. Ok, vamos con Hot Top Volcano. Una de mis pistas no tan favoritas, pero tampoco es tan mala la pista. Y no hice bien la aceleración, pero no hay problema. Ok, como pueden fijarse, no todas las pistas van a ser de karts. Algunas van a ser con la avioneta, algunas van a ser con karts y otros van a ser con el salvavidas, que creo de momento no lo hemos visto. Así que bueno, esto es, obviamente no es que quiera decir que nada más puedes jugar con este vehículo.
Simplemente en el modo historia te lo dan así porque, pues, de esta manera tienes que jugar. Pero ya, cuando pasas las pistas, ya puedes elegir el vehículo que tú quieras. Pero creo que aquí no puedes elegir el kart porque creo que se ve incluso lógico porque está demasiado truculento. Aquí no... Creo que no se puede, honestamente. Y detalle curioso. Cuando era niño, yo pensaba que esta onda, esta madre de aquí abajo, yo no pensaba que era lava porque, honestamente, tú la ves y... No sé, a mí nunca me pareció lava. Me pareció... sopa de plátano hirviendo. Yo podía jurar que era sopa de plátano hirviendo, se los juro. Pero es que lo que parece, si de por sí hay plátanos por aquí abajo, luego es amarillo, no, o sea, la lava es más naranja, más oscura, pero incluso en Banjo-Kazooie te lo pintan más... mira, de hecho, aquí hay banana. Así que es como de, güey, pues, sopa de banana hirviendo, güey. Por eso las nubecitas también, wey. Tú pasas por ahí, si fuera azufre o algo por el estilo, yo estoy muy seguro que nos haría daño, güey. Pero no nos hace daño. Podemos pegarnos un jalón de banana ahí, güey. Perfecto, primer lugar. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Y... ay, esa rola también, güey. Todos los elementos que pone este juego en serio te hace sentir el progreso. Y no nada más eso. Es una muy buena rola, carajo. Vamos a enfrentarnos al jefe, primera parte, porque son dos partes. Ok. Bueno, Dino Domain tiene sentido. Bien hecho, niño. Ahora te reto a ti una carrera. Vamos a ver. Que por cierto, esta rola también es bien chingona. Todas las rolas son buenas. ¡Vamos! Ok, detalle con el Triceratops. Creo que es un Triceratops. ¡Ay! Cuidado con eso. Detalle con el Triceratops. Si está muy adelante de ti, acelera. Por alguna extraña razón. Si está atrás de ti, mientras más atrás, más lento se vuelve. Por alguna extraña razón. Y mientras los tengas pegadito, avanza un poco más rápido que tú. Así que hay que tratar de arrebasarlo lo más rápido posible. Y no acercarnos tanto a la orilla porque... pasa lo que ya vimos. Ay, si te acercas mucho a sus pies te aplasta, así que cuidado. No. Ok, no, ya sabía. Venga, Didi. Venga. Bien. Ay, por favor, ábrete paso. Eso. Bien. Tenemos para defendernos, ok. Está atrás de nosotros, pero no está muy atrás, lo cual quiere decir que todavía nos puede rebasar. Si estuviera más atrás, se haría más lento. Por alguna extraña razón, así está programado. No me pregunten a mí. Así que... venga, ya estamos muy cerca. Ya estamos muy, muy cerca. ¡No seas mam... ¡No! ¡Ahí está! Uf. Ok. Ok. Es la primera parte. La segunda, obviamente, está más difícil. Pero bueno, ya terminamos esta parte. Perfecto. Bien hecho, niño. Ahora intenta mi nuevo desafío. Desafío. Colecta todas mis monedas de toda la zona de dinosaurio. Si recolectas 8 de cada nivel, ganarás y entonces vuelve, ven a volverme a ver y no sé qué madre. Yo se los explico ahorita porque les explico. Try pressing break. Ok, cada vez que vencemos al jefe en su primera vez nos va a dar un consejo. Que igual no se preocupen, yo se los voy dando. Ok, lo que nos dijo el Triceratops. Hay que volver en cada nivel porque tenemos que recolectar monedas. 8 monedas en cada nivel. Si las recolectamos y llegamos en primer lugar, ganamos. Sí. Aparte de colectar las monedas, tenemos que llegar en primer lugar. Así que obviamente esto se va a poner un poco más difícil. Pero hasta aquí le vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, si han entretenido. Si fue así, denme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor suscríbanse que serían más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción, como siempre, les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Manitos, obviamente para la próxima parte vamos a comenzar con la segunda fase de Dino Domain. Tenemos que recolectar las monedas de todos estos niveles a los que ya hemos recorrido. Que obviamente, como les digo, lo hará un poco más difícil. Se me olvidó lo que iba a decir. Ah, sí. Y antes de enfrentarnos al jefe, esta vez estaríamos haciendo también aparte... bueno, él es Titi, que luego hablaremos con él porque no queremos que nos diga nada, ¿verdad? Como decía, una vez que terminemos los niveles, haremos también lo que es el minijuego.
Y obviamente venceremos la segunda fase del Triceratops si es que nos va bien. Si no, pues tendremos que esperar una tercera parte. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho, que yo los quiero. ¡Adiós!